Y bienvenidos. ¿De qué se trata? Comienza hoy con, bueno, buscando algunas definiciones, también información, también hacer una evaluación de lo que han sido las pasadas elecciones, porque desde entonces, desde el otro domingo, no hemos tenido oportunidad de dialogar con quien fuera el principal ganador de estas elecciones. Hablamos de, en el plano local, el intendente Sergio Ungarato, a quien le damos las buenas noches. Sergio, bienvenido. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Bien, gracias. Bueno, gracias por venir, sobre todo después también de haber, en ese momento, para el martes, estabas viajando a la Capital Federal. Vamos a repasar un poco esas gestiones también. Pero en principio lo que me interesa, bueno, lo anunciábamos hace un ratito en Panorama 4, muchas definiciones que en las últimas horas te han puesto ahí sobre el escritorio como para poder definir. Pero vamos por orden. ¿Cómo te sentís después del domingo de las elecciones? A ver, en lo personal cansado, porque ha sido un trajín muy grande, desde las PASO hasta las elecciones generales. Ha sido realmente agotador la suma de las dos cosas, la función de intendente, la función de gobierno, sumado a todo lo que es la campaña, con muchas modificaciones que hicimos en la estrategia de campaña, en lo que hicimos, las propuestas, la comunicación, todo eso, bueno, dio un trabajo muy grande, que dio sus frutos, pero a su vez que las cuestiones de gestión, teníamos encima el rally que se nos venía la fecha y había que avanzar con eso, más las demandas normales de la gente en invierno. Así que bueno, ha sido algo cansado, pero satisfecho, ¿no? En lo personal, yo y todo mi equipo también. Estamos todos cansados, pero contentos. Uno supone que con el final de las elecciones, bueno, después de este cansancio viene el descanso, y sin embargo parece ser el momento en que se disparan las internas de los sectores que gobiernan, ¿no? Las apetencias personales, las apetencias sectoriales, y hoy han habido algunos run-run. ¿Están operando internamente para ver cómo se reacomoda la mesa de gabinete después del 10 de diciembre? Hay movimientos, evidentemente es así, porque lo he visto por televisión, pero en lo personal yo dije que, ya me conocen, no soy de tomar decisiones apresuradas, y hoy lo que tenemos que hacer principalmente es ordenar aquellas cuestiones de gestión que, producto de la campaña y del rally, se atrasaron cuestiones administrativas normales, de trámites normales, que tenemos que ponernos al día rápidamente, porque son los servicios a los vecinos, las respuestas al vecino. Todavía definiciones de gabinete, no he tomado ninguna, ni siquiera tuve mucho tiempo de pensarlo, porque, como vos dijiste, después del primer día después de las elecciones, que estuve aquí en Esquera, al día siguiente, a las 9 de la mañana, estaba saliendo hacia Buenos Aires a hacer gestiones allá. Y cuando llegué aquí, me bajé del avión, y a las pocas horas estábamos largando el rally y todo lo que ha sido el rally el fin de semana. Así que está bien, pero es cierto, al intendente y a los intendentes de estas 13 localidades que en el domingo anterior disputaban la posibilidad de ser reelectos o no, en su mayoría fueron reelectos, excepto el caso de Omar Alegui en Trevelin, pero digo, les quedan 6 meses por delante antes de plantearse la asunción de un nuevo gobierno, lo cual no quita que no puedan hacer renovaciones de gabinete en el inmediato, ¿no? Esto es así, no hay nada que ninguna ley. No hay nada que lo impide, y hoy, como se dan estos tiempos grandes, quizá haya algún, está la posibilidad de que los cambios de gabinete se den ahora y que en diciembre sea la ratificación de ese equipo. Eso, bueno, eso podría ser también. Pero vamos a las renuncias puestas a disposición, como me dijeron. Hoy dos renuncias puestas a disposición, dos hombres vinculados al PRO, en principio, quizás no desde el punto de vista de la afiliación, pero se han manifestado, o alguno lo ha reconocido más que otro, pero en definitiva, Daniel Holman en Ambiente y Matías Taceta en Hacienda. Sobre todo este último, Matías Taceta, reiteradamente vos has marcado un poco que ha sido un pilar importante a la hora del manejo financiero del municipio. Bueno, ambos han puesto, tengo entendido, la renuncia a disposición. ¿Qué hace el intendente frente a esto? No.
En principio sí, me lo planteó Matías Taceta, me lo planteó hoy temprano. La pregunta mía fue, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido? Sí hay una renuncia que sí tienen que presentar por cuestiones administrativas, que es en diciembre. Porque termina el mandato, hay que hacer la liquidación final. Si se le adeudan vacaciones, se les pagan esas vacaciones y comienzan el nuevo mandato de cero, más que nada con el tema de vacaciones. Esa es la cuestión, y es una cuestión administrativa que hay que hacerla sí o sí, y en ese momento ratificaría los que haya que ratificar y a los que no, pero ese es el momento. Lo que no quita que se pueda hacer un tiempo antes, como hay 6 meses prácticamente de aquí al inicio de la nueva gestión, esto podría llegar a darse antes. Lo que pasa es que no hay ningún apuro, y en el mientras tanto sí tenemos algunos apuros que tiene que ver con cuestiones de planteos que nosotros ya sabíamos que había que hacer, pero hoy tenemos que acelerar los tiempos porque fue un pedido de la gente en tierras fiscales, en cursos de capacitación, en llevar infraestructura a ciertos lugares de la ciudad. Bueno, todas cosas que por ahí en la campaña me vieron hablar de esa cuestión y que hoy tenemos que dar respuesta en lo inmediato. ¿Qué respondió Taceta cuando dijiste uno la renuncia? ¿Para qué? ¿Qué respondió? Dice, no, él lo que entendía es que correspondía ahora, después de las elecciones. ¿Por qué? Bien. Porque lo hizo, no sé si el gobernador lo hizo, él me dice no, que... el gabinete provincial, casi todos, creo que la totalidad, presentaron sus renuncias a disposición, entendiendo que liberaban de esa manera las manos al gobernador para, de pronto, un nuevo modelo de gestión, ¿no? Sí. Así lo anunciaba incluso el propio ministro de Gobierno Mazzoni, diciendo que el propio Arcioni pensaba en un nuevo modelo de Estado. Pero sin ir tan lejos... ¿Holman, has tenido algún tipo de presentación? Sí, no sé si Holman me lo planteó, creo que Riquelme también me lo planteó, pero era una cuestión que hablaron entre ellos, se ve, pero en lo personal no lo pedí. En realidad las renuncias están, desde el día que asumen sí, está claro, la renuncia claro, presentada. Claro. Es una formalidad. No es una prioridad en este momento. No, en absoluto. La verdad que esto a mí me sorprendió, empecé la mañana sorprendiéndome con este tema. Con Taceta hablamos de muchos temas cada vez que nos reunimos. Este es un tema que me sorprendió realmente porque bueno, mañana él es un colaborador. Si de pronto Taceta apareciera figurando en la lista de diputados nacionales, ¿podría ser una objeción para seguir trabajando hasta el 10 de diciembre como secretario de Hacienda? No, en lo personal no. No sé bien cómo haría esto, si lo podría hacer o no, porque nadie... Yo tengo entendido que mañana hay una definición al respecto, no sé si... Sí, nadie está exento de estos ofrecimientos. O sea, me pasó, a Matías le dije algo así como en su momento, porque esto se rumorea hace rato, se viene diciendo, y bueno... Bueno, autoridad del PRO, esta tarde autoridad del PRO me confirmaron que podría ser un nombre y que mañana hay definiciones por el PRO... Dentro de lo que es obviamente las propuestas de Cambiemos, bueno, sabemos que son cuántas nominaciones para la lista de diputados, 2, 3. Sí, hay 2 titulares y después hay 2 suplentes. Y 2 suplentes, bueno, son 4, digamos, sí. No hay muchos. Y en la oferta de la provincia Cambiemos tiene que jugar ahí radicales yo tengo una mala experiencia con esto, porque yo, mi asesora legal en su momento, que era Fernanda Abdala, me pidieron para que vaya última suplente en la lista de diputados en su momento con Gustavo Mena, y bueno, se terminó quedando. Es parte de lo que te puede pasar, pero en realidad, bueno, Matías es uno de los pilares que tiene mi equipo de gobierno, es Matías, en todo el manejo económico financiero de la municipalidad. Más allá de las renuncias puestas a disposición, más allá de lo que pase con los que hoy están ocupando los cargos, hay una secretaría que está vacante, que es la Secretaría de Gobierno, desde la renuncia o el renunciado Julio Ruiz, que está a cargo de Evelyn Austin, sigue siendo su secretaria, y ella en todo momento dijo que no quería hacerse cargo de la secretaría de forma plena, no quería el cargo. Está dando una mano, lo puede estar haciendo bien o mal, pero lo está haciendo. Y hoy ya hay quienes están probando el saco de secretario de gobierno, lo escuchamos, y con nombre y apellido, Diego Austin, concejal de Cambiemos, actual concejal de Cambiemos, hoy decía en Panorama 4 que bueno, a él le gustaría ser secretario de gobierno, porque la última palabra la tiene el señor intendente aquí presente. ¿Cómo recibiste eso? No, en realidad yo creo que en algún momento algo se dijo del tema, que lo ha dicho Diego, en medio de charlas de una variedad muy grande de temas, más estando en campaña.
en campaña en ningún momento me preocupé por el gabinete que podía seguir, porque primero había que ganar las elecciones, sino qué sentido tiene uno estar pensando en un futuro gabinete si no ganó las elecciones. Entonces, primero había que ganar las elecciones y a partir de ese momento sí empezar a pensar en un gabinete futuro del cual la fecha tope es, digamos, el 10 de diciembre. Sí. Antes no tendría, no tengo en lo personal ningún apuro para ir ya corriendo a cubrir algún cargo. Pero te digo, bueno, no tuve el tiempo ni siquiera de pensarlo en profundidad porque un día después de las elecciones ya estaba saliendo a hacer gestiones y cumpliendo compromisos que ya tenía de antemano. Pero yo te digo que el nombre de Diego Agosti para la Secretaría de Gobierno estaba en el momento de los festejos en el local de 9 de julio. Y me mandó un mensaje de WhatsApp y me dijo, estaba nuestro móvil de exteriores cubriendo y escuchándote a vos allí, Diego Austin a tu derecha, y alguien me escribe, Diego Austin está propuesto para ser secretario de gobierno. O sea, sí. Hay alguien que está moviendo hilos. Quizá, siempre pasa, ¿no? Yo me acuerdo que en los festejos de 2015 estaba Fito Alarcón, todavía trabajando en este canal, y él me preguntó si iban a ir Jungent, Hacienda y Sepiurca a gobierno. Y la verdad que me sorprendió. La vieja gestión de tu padre. Claro, ¿no? La verdad que me sorprendió tanto esa pregunta. La verdad que no. Por el momento no lo he pensado realmente. Sin embargo, hay otros nombres en danzas, y en tu cabeza creo que hay la posibilidad de barajar un abanico un poco más amplio, además de Diego Austin para el Secretario de Gobierno. ¿Mañana puede haber alguna reunión? Hay otros nombres, no sé si mañana, tengo la agenda llena mañana, no lo sé. Por ahí el jueves también es el Día de la Bandera, también es feriado, pero tengo agenda casi toda la mañana, en tres momentos, el izamiento de la bandera, el acto en la jura de los chicos de cuarto grado y después la inauguración del máster. Sí, la escuela 24, ¿se hace dónde? Creo que es la escuela 24, sí, ahí está, ya estamos convocando a la agenda. Y después la inauguración del mástil ahí en la entrada Esquel, justo de frente a la ruta, la verdad que una ubicación muy linda, bien. Que es un mástil que donó al Rotary Club de Esquel, así que vamos a estar, es un viejo proyecto hace muchos años y bueno, ya está ahí, se está concretando, así que vamos a estar ahí también inaugurando el mástil. Bien, decía si había otros nombres en danza, porque también uno tiene amigos que por suerte le suministran información, y se habla de alguien que no se fue en buenos términos de la Secretaría de Desarrollo Social, Horacio Quinteros. Sí es un hombre del radicalismo, muy del riñón radical, pero que no estaría vinculado estrictamente, puede tenerlo, pero no estaría un vínculo muy estrecho con ninguno de los sectores del radicalismo de Esquel, porque es alguien que comenzó su trayectoria política en Cholila y sin embargo, bueno, acá también lo ha hecho. ¿Puede llegar a ser un hombre que consideres el de Horacio Quinteros? Podría ser, él es otro, hay un antiguo trabajador de esta casa también. Ajá, también podría ser, hablando, ya hay tres. Estamos hablando de Néstor González, presidente de la Unión Cívica Radical Esquel. Otro nombre que está dando vuelta. Y si aparece otro nombre, quizás se enteren ustedes antes que yo aparece. está bien, pero de todas maneras, esto lo que me interesa es que hay muchas cosas que suceden, más allá de la decisión que finalmente tome Sergio Ungaretto como intendente, hay muchas cosas que suceden porque hay sectores que empiezan a mover hilos permanentemente, buscando poner, es lo lícito además, ¿no? A hombres de un sector dentro de una instancia de poder o de instancia de gobierno, como es en este caso la municipalidad. Después se evalúa uno qué gana o qué no gana cada sector, entendemos que hay conjuntos de ideas que por ahí difieren entre unos y otros y por eso se arman estos sectores. Ahora bien, yo recuerdo que cuando resultaste electo en el 2015, te fuiste de vacaciones a Bariloche, tuviste un accidente. No me fue muy bien. No te fue muy bien, tuviste un accidente, un fuerte golpe en la cabeza que te dejó fuera de juego durante varias semanas, incluso el mismo día, 10 de diciembre, día de la Asunción, 10 o 11, no me acuerdo ahora, estabas bastante complicado con el tema de mareos y eso. Ahora bien, esto, que para vos fue un padecimiento personal, fue aprovechado por algunos otros sectores y de alguna manera tengo entendido yo que operaron ese gabinete. ¿Te vas a cuidar de acá a diciembre? En realidad ya empecé, ya no me dejan, me están cuidando. No me dejaron subirme a un auto de rally para hacer ahí
era algo que por ahí lo hubiera pensado un poco. Cuando lo insinué, algunos me sacaron corriendo, así bien. Que uno tiene que cuidarse en esto. Así que incluso mi médico clínico también, que tengo que visitarlo para hacer controles de rutina, pero también a veces se enoja conmigo porque me dice, bueno, mirá, tenés que cuidarte porque sos un hombre público, tu salud ya no es más es tuya, pero además tiene otras implicancias, así que sí, esto hay que cuidarse. Mucho se habla de esa soledad del poder, ¿no? Donde básicamente uno tiene que tomar decisiones en soledad y no sabe por dónde va a venir la movida que de pronto te desarme los planes de gestión que uno pueda tener. ¿Sentís que hay laderos, hay personas que te acompañan fielmente, en los cuales vos podés de algún modo relajarte y decir, bueno, si me pasa algo, me resfrío, no importa, esta gente es la que sostiene este proyecto, o tenés que cuidarte permanentemente aún de los aliados? No, a ver, el equipo de gobierno en este momento funciona, yo si tengo por una nota alta, está entre 8 y 9 puntos, cosa que no es habitual en equipos de gobierno, donde aparecen internas inmediatamente, donde hay un sector que le serrucha el piso al otro. Lo he visto porque yo he sido funcionario en las gestiones de mi padre, he sido concejal 8 años durante las gestiones de Rafael Williams y siempre, si bien no me lo confirmaban directamente, uno olfateaba por la experiencia que yo tenía ahí, uno veía que eso sucedía y sucede también en los gobiernos provinciales, y en todo nivel de gobierno, en municipales, provinciales, nacionales, siempre esto existe. En este momento, si bien hay diferencias, y es lógico, y está bien que esto sea así, dentro del equipo de gobierno, pero yo me puedo ir tranquilo a Buenos Aires o hacer gestiones y que la municipalidad sigue funcionando bien y las cosas se siguen haciendo. Y yo, pese a la distancia, hoy con la tecnología podés estar comunicado en forma permanente. Entonces, eso no es problema. De todos modos, las decisiones finales, y eso sí, mucha gente dice que soy obcecado, que soy como mi padre, que soy parecido a Williams en ese sentido. Las decisiones, bueno, es como un denominador del electorado, que elige ese perfil también, ¿no? Las decisiones las termino tomando yo. Y habiendo escuchado a todos, pero después me tomo un tiempo para reflexionarlo yo en soledad. Yo creo que sin acompañamiento familiar, porque alguno intuye eso también, que voy a mi casa. No, las decisiones las tomo yo en lo personal. Si sale bien, es mérito de todos, y si sale mal, es responsabilidad absoluta, absolutamente mía. Bueno, ojo con eso, porque a Macri dijo lo mismo de la inflación y ahí está. El primero que se lo escuché yo decir, sé que eso vino de Dualde, cuando le tocó en el momento que él asumió como presidente. Sí, estamos condenados al éxito. En realidad yo sabía, después me lo confirmó gente que participaba, Carlos Maestro y varios radicales más que participaban de reuniones con Dualde, cuando él era presidente de la Nación, en esos momentos tan complejos del país, donde él escuchaba a todos. Y después, que para mí es una gran virtud, sentarse y escuchar todo tipo de opiniones. Y él también les decía eso, miren, si sale bien, bueno, gracias a todos, y si no, el problema va a ser mío, es así. Quiero ir al tema de las gestiones de Senación, porque tuviste la oportunidad incluso de estar con el presidente Macri, pero no obstante eso, hay un tema muy puntual que no me sentiría bien si el tiempo no nos diera para poder desarrollarlo, porque seguramente el tema de las gestiones con otros colegas también lo vas a poder desarrollar, pero me interesa mucho algo que está sucediendo y que en las últimas horas, lo había escuchado el viernes, pero recién en las últimas horas tuve una confirmación, y tiene que ver con la planta de tratamiento de residuos sólidos, Sergio, vinculado esto a que por falta de una lona impermeabilizante, no se están haciendo el compost, se está enterrando lo orgánico y se estaría todo el residuo a cielo abierto, no se estaría haciendo separación. ¿Qué tan grave es esto? Porque hay mucha preocupación en algunos sectores, se ha dado una voz de alerta en este sentido. ¿Qué es lo que sabés que pasa y qué va a ser la solución? Sí, lo de la lona, esto es así, como vos contás. Hubo algún problema y cuestionamiento desde el Consejo Deliberante, de algún opositor y también de algún oficialista, donde dijo. ¿En qué sentido cuestionamiento? Por el tema de la tecnología, ahí, digamos, para explicarlo, hay como dos tecnologías para poner estas lonas impermeabilizantes. Una que implica soldadura, que hay que traer un técnico especial para que con una máquina muy específica pueda soldar una lona con otra que quede empalmada. Y hay otra tecnología que es simplemente con un pegamento.
Uno como lo pinta y ese pegamento hace una reacción química, se pone una lona sobre otra y ya está. Bien. Eso es más como barato de hacer. Digamos, más o menos una cosa. Bien, pues, no es eso, pero más o menos. Es algo de ese estilo. Elegimos esa tecnología porque era más barato para hacerlo, porque lo podíamos hacer con empleados de la planta. Bien. Y estábamos más a tiro. La gente que suelda esto no abunda mucho en el país, gente que pueda tener esta tecnología, y podíamos hacerlo con el mismo personal que trabaja en la planta. El tema es que hay pocos proveedores de esto, se presentó uno solo, entonces alguno dijo, esto está direccionado, todas estas cuestiones, por la cual decidimos anular la licitación y volver al... hoy se está relicitando la compra de la lona. Entonces, en el interín, el pozo de enterramiento ha crecido, se va hacia arriba, y hoy estamos complicados con ese tema. Sobre el tema del compost, ahí sí que hay versiones encontradas. Yo no tuve el tiempo de hablar con el gerente de la planta, creo que hoy está haciendo uso de licencia. Está de vacaciones, sí, hasta julio, junio. No sé. Pero sí, yo hoy pedí a la gente de ambiente que vaya y que chequee todo esto, porque digamos, no puede estar pasando esto. Hay cuestiones en la planta que esto es algo que a mí me pasó desde el primer día de la gestión. He pedido tanto en Buenos Aires como en Rawson acompañamiento para hacer un nuevo pozo de enterramiento, porque este ya estaba al límite de su vida útil, que tiene que ver con uno va haciendo una pirámide, cuando llegó arriba ya no puede ir más hacia arriba. Claro. Ni en Rawson, que era por ahí donde yo esperaba que venga, pero tampoco en Nación conseguí financiamiento para hacer un nuevo pozo de enterramiento. ¿De cuánto estamos hablando? Hablamos de 40 millones de pesos en su momento. Bien. Casi un millón de dólares. Exactamente. Y bueno, lo que decidimos hacer con fondos propios es donde estaban todas las ramas que estaban ahí en un proceso que yo esperaba que estén más deterioradas, degradado, por decir, degradadas, ¿no? El término es degradada. Bueno, sacamos todas las ramas y en ese lugar, que es un lugar más chico, quedará para 3-4 años más, ahí estamos haciendo este pozo de enterramiento con esta lona que decidimos comprar con fondos propios. Pero hoy el tratamiento de residuos exige erogaciones importantes de dinero que la municipalidad no siempre los tiene. Y bueno, cuando fui a Buenos Aires a reclamar un poco esto, a pedir el acompañamiento, salió el problema de que el GIRSU, en su momento, como plan, había sido un foco de corrupción muy grande, en el cual había solamente dos municipios que tenían, me dijeron así, hay dos municipios solamente en el país que tienen la planta funcionando. Bueno, eso es quien me lo dijo, eso le digo, bueno, uno es Esquel. Digo, entonces, a mí no me hagan pagar a mí, no como intendente, no como Sergio Ingrato, sino como ciudad, no me hagan pagar a mí los platos rotos. Si hubo corrupción, investiguenla, pero a mí, denos el acompañamiento. Este tema de la lona famosa, que era la que haría posible, no sería solo la solución definitiva. Es decir, mañana vamos, compramos la lona. ¿Hace falta todo este otro financiamiento? Ponemos la lona y tenemos enterramiento para 3-4 años más. No más. Digo, porque tenemos una planta que es modelo. Exactamente. La ponderado. Exactamente. Se ha ponderado. Pero de pronto hoy estamos volviendo al viejo sistema de enterrar la basura. Si no se hace eso. Entonces, bueno, ahí hay que ver. Yo, el último mes y medio de campaña, casi no pude hablar con Raúl Páez, que es el gerente de la planta, por cuestiones de agenda mía, que era complicadísimo. En el medio sí di la orden de volver a licitar la lona, y que no haya ningún planteamiento. O sea, en este momento la licitación que se está haciendo es con las dos tecnologías. O sea, las empresas pueden ofertar o la tecnología con soldadura o con el pegamento. Sí. No son los nombres esto, ¿no? Pero creo que se entiende. Podemos entenderlo, sí. Y en base a eso elegiremos la que sea más económica, la más económica. No sé si va a alcanzar el dinero en este momento, porque son todos productos importados, claro. Entonces hay que ver ahora con la cotización actual del dólar cómo estamos, pero he dado la orden de volver a licitar, así que bueno, en los próximos días yo calculo que podremos tener alguna novedad sobre el tema. Sí, porque día a día se sigue aumentando el volumen de basura, seguimos produciendo. Exactamente. Basura los esquelenses, y eso está ahí. Lamentablemente uno siente que es un retroceso, ¿no? Sí. En ese tema estamos con problemas, esto yo no lo oculto, ¿no? No está funcionando como yo quisiera que funcione. Siempre fue esta cuestión de no encontrar solución. En otras instancias, hay Ministerio de Ambiente en provincia, ahora es Secretaría de Ambiente en Nación, en algún lado tenemos que encontrar algo para
Bueno, una simple planta en Esquel y no la hemos encontrado, hay que hacerlo con esfuerzo propio. Bueno, habrá que ver que los concejales y el ejecutivo se pongan de acuerdo, a ver si arman una mesa o algo por el estilo que acompañe esto, porque el tema, bueno, estamos hablando del, y el salud, tema, ¿no? El tema es que también estaba la campaña de por medio, entonces, uh-huh. Bueno, yo no sé bien los detalles de las discusiones en el Consejo Deliberante, las licitaciones son públicas, están en el sitio web de la municipalidad, o sea que cualquiera la puede ver, cualquiera puede cuestionar y si hay algo que hay que cuidar, yo trato de hacer mucho foco en esto, es en la transparencia y que no se cuestione la honorabilidad, la honestidad de ninguno de los funcionarios, a menos que sea para cuestionar, ¿no? Si hay alguna prueba, sí. Vayamos en los dos minutos que nos quedan finales a hacer un repaso de las gestiones en Nación. Dos cosas respecto, una cosa respecto de esto, previa, y es que la prensa institucional siempre sale diciendo, y es práctica, bueno, el gobernador se reunió con, el ministro se reunió con, el intendente se reunió con, pero en términos periodísticos realmente lo que importa son los resultados. Entonces, si tuviéramos que hacer una síntesis de qué traes en la valija desde Buenos Aires como resultado más concreto de tu visita, además de la foto con Macri, que políticamente entiendo que debe ser un respaldo, concretamente para qué es lo que trae el intendente en su valija. Mira, el origen del viaje fue asistir a un foro de inversiones turismo, uh-huh. que se hace de todos los años y que, bueno, en ese lugar estaban reunidos inversores, cadenas hoteleras, líneas aéreas, desarrolladores inmobiliarios, urbanísticos, todo aquel que tiene de alguna u otra manera algo que ver con el turismo. Uh-huh. Había bancos, entidades crediticias, que aparecieron posibilidades de financiamiento para el sector turístico por fuera de una entidad bancaria. O sea, hoy se puede, el sector turístico puede conseguir financiamiento a tasas mucho menores y en condiciones mejores de las que consigue por ahí en los bancos. También está la posibilidad de formar parte de cadenas hoteleras. Algo que llamó la atención cuando yo presentaba a Esquel con esto de que, bueno, en el 2016 me decían no hay, vos no tenés rutas, no tenés aeropuerto, no tenés gas. Bueno, hoy estas cosas están o solucionadas, claro, como el gas, o en vías de solucionarse porque ya están las obras. El decir que ya vino alguien a invertir, que es Cerro Catedral, si bien no es el nombre de la empresa, pero es, sí, la gente de Cerro Catedral, que está invirtiendo acá, eso ya también puso en perspectiva, y la gente dice, ah, sí, pero contame cómo es esto. Bien. Me vine con muchos contactos, con muchas cosas para charlar con el sector turístico, hoy se lo comentaba Mariano Riquelme, así que bueno, en los próximos días estaré reunido con el sector turístico contándoles un poco esto, las posibilidades que se abren de financiamiento, que tiene que ver con la dinámica que tiene el sector turístico, que es muy dinámico. Uh-huh. Hoy hay una cadena de hoteles que está teniendo hoteles 4, 3 y hasta 2 estrellas, porque hay un mercado de turismo de gente joven, principalmente europeos, que no quieren baño privado. No buscan lujo, digamos. No buscan lujo, buscan una cierta calidad de servicio muy típico del lugar. Básica. Básica, pero también quiere algo típico también. O, ajá, sea, quieren comer algo que sea del lugar, no, bien, quieren comer una hamburguesa de una cadena de hamburguesas. Sí, que sino, acá, en Estambul. Exactamente, en no, quieren comer lo que se ve acá. Bien. Y mostraron ejemplos en San Telmo, en Buenos Aires, gente que quiere ir y que come en los bodegones antiguos de San Telmo, restaurados como era hace un siglo. Sí. Entonces, esto es algo nuevo que tenemos que nosotros que aprovechar, porque tenemos dos culturas importantes, si bien hay muchas más, me van a matar mis ascendientes, los italianos, pero bueno, lo que uno puede vender acá es la cultura de los pueblos originarios, claro, mezclado con la cultura galesa, que es lo que más se ve, ¿no? Y bueno, y la mezcla de todas las otras, eso hay que armarlo y poder ofrecerlo. Entonces, hay un trabajo importante que tenemos que hacer a nivel turístico para estas cuestiones. Fui a ver lo de la escuela porque es algo que sí me preocupa, y sobremanera lo de la escuela 735. Sí. Todavía, digamos, fuimos al primer lugar que se me ocurrió a mí que había que ir, que es a esta infraestructura del Ministerio de Educación de la Nación. Ahí van sobre las escuelas normales que no tienen problemas. Así que, bueno, hay otro lugar en el Ministerio del Interior que yo no alcancé a ir y estamos haciendo las gestiones para ver si puedo conseguir alguna puerta que diga, bueno, esto es una emergencia escolar. Uh-huh. No es que quieren una escuela nueva. Exactamente, estamos con una emergencia, así que estuve con ese tema, estuve en la Secretaría de Ambiente viendo
convenio para firmar dentro, esperemos en 20 días esté, para poner en, las, en los espacios públicos luces LED y empezar a tener programas con alguna acción en concreto que tenga que ver con el tema del cuidado de las emisiones de dióxido de carbono que tienen que ver con el calentamiento global, que esto en nuestro país y especialmente en la Patagonia no se tiene noción porque vivimos en una zona muy libre de contaminaciones, de emisiones, que no es ni México, ni Santiago de Chile, ni Bombay. Donde ahí hay que, ni Beijing, donde hay que salir a veces con barbijo. Entonces, acá no tenemos eso, pero tenemos que tomar conciencia, así que bueno, estamos con todo un programa de concientización y con cuestiones puntuales también para mostrarle a la gente que este es el camino que tiene que tomar el mundo entero y es que él también. ¿Hasta ahora no has ofrecido rueda de prensa para hacer esta difusión de las gestiones en Buenos Aires? No, en realidad hoy ha sido, la agenda ha sido tremenda. Bien, y mañana así también, así que por ahí el viernes, no sé si encontramos... De alguna manera nos anticipaste muy brevemente porque, bueno, interesaban por ahí para nosotros los otros temas, pero queríamos hacer este repaso. Una última cosa que me acaba de acercar también, movimientos en Secretaría de Deportes. En este momento no, o sea, hay una cuestión fundamental. Juan Carlos una hermana de Juan Carlos Tardona tiene un problema de salud grave en la ciudad de Córdoba. Juan Carlos ha viajado, todavía no ha vuelto. Así que bueno, hoy está Fabiana Vázquez, la he visto con desarrollo social, con todos los temas de desarrollo social y a su vez con temas de deportes, mezclado con el rally, mezclado con la Copa. ¿Va a haber algún cambio en lo que es la estructura general de gobierno? Quiero decir, ¿la secretaría va a seguir siendo la misma? ¿Producción y empleo va a tener algún...? Ese sí es un tema que lo conversamos en la única reunión de gabinete que tuve el día después de las elecciones. Uh-huh. Lo que estamos evaluando a ver qué hay que mejorar o cambiar en la estructura municipal que redunde en un beneficio para el vecino, que redunde en un beneficio en mayor eficiencia de la municipalidad, en respuesta a los problemas que tienen los vecinos, en economía que se puede hacer, no pasando por la gente, sino pasando por cómo utilizar los recursos de la municipalidad. Uh-huh. Así que eso es lo que estamos evaluando y ya hoy empezaron a plantearme esbozos en dos secretarías como que podrían mejorar, pero estamos evaluando eso y sobre eso sí ahí vendrán por ahí los nombres, a ver si se decide unir dos secretarías o ver cómo se hace, pero eso estamos todavía bastante en borrador. Bien, Sergio, te agradezco mucho. Hemos hecho así un picadillo de varios temas, pero bueno, algunas cosas que estaban en la agenda así muy puntual del día, otras que venían con algunos ya temas de arrastre, pero que hemos intentado dar respuestas a cada una de ellas. Algunas quedan con puntos suspensivos, así que vamos a ver si tenemos alguna definición sobre esto. Gracias por tu tiempo esta noche. No, gracias a vos. Bien, nosotros seguimos aquí en De qué se trata. El próximo bloque lo vamos a destinar a una tarea muy importante, que realiza gente muy silenciosa. Hablamos de lo que es los cuidados paliativos. Garantizar, tratar de llevar la calidad de vida hasta ese último momento de la vida. No es poca cosa, involucra a las personas que tienen enfermedades terminales, pero también y fundamentalmente a sus familias. Ese trabajo lo realiza un equipo de gente muy notable aquí en Esquel y es reconocido fuera de Esquel por la profundidad y la profesionalización que tiene. De esto vamos a estar hablando para que lo conozcas, para que sepas y veas las caras de quienes trabajan y sobre todo qué alcance, cómo puede acompañarnos a cada uno de nosotros o a nuestras familias cuando llegue el momento. Enseguida aquí en De qué se trata. Regresamos, esto es De qué se trata, segundo bloque. Ya la verdad que le tengo que pedir disculpas a las invitadas porque nos extendimos un poquito más en los minutos que teníamos previsto para el intendente, pero bueno, había temas de vieja data que queríamos poder desarrollar y mucho rum que en definitiva también nos va a afectar a todos. Pero yo quería darle este espacio, 20 minutos, que es lo que vamos a tener para charlar acerca de, para mí, una de las actividades más nobles
Pero yo no quiero caer en la cuestión de la caridad, no quiero caer en la cuestión solo de la solidaridad o del sentimentalismo que implica el acompañar a una persona que tiene una enfermedad terminal, está en una situación de enfermedad terminal hasta sus últimos momentos. Quisiera, y por eso invité a estas personas acá, enfocarlos estrictamente desde un punto de vista profesional, donde mucho tiene que ver el amor, donde mucho tiene que ver la dedicación personal, pero con un enorme soporte profesional, técnico, desde el punto de vista psicológico, físico, médico, que acompaña precisamente, no solo sosteniendo la mano de la persona que está en esta situación y acompañando a su familia, implica mejorar la calidad de vida. ¿Y cómo es esto de mejorar la calidad de vida de alguien que tiene una enfermedad terminal? Creo que es, para mí, por lo menos el punto de partida que me llevó a pensar esta noche en este tema y invitar a integrantes de este equipo del Servicio de Cuidados Paliativos del Hospital Zonal de Esquel. Y estamos con nosotros, están Graciela Galindo, que es acompañante terapéutica. Graciela, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Bien, y está Celeste Ábalos, que es una enfermera certificada que también trabaja en este equipo. Celeste, muchas gracias por compartir con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarnos y tener este objetivo tan importante como es hacer visible nuestra actividad. Bien, yo me voy a tomar el atrevimiento, señor director, de acomodar un poquito, orientar su micrófono aquí. Ahí está, gracias. Si están hablando hacia mí, gracias. Bueno, la primera pregunta que quiero hacer es que me cuenten. Hemos hecho notas, han estado ustedes en la antena, incluso no ustedes mismas, pero quizás otros integrantes del grupo que trabaja en el servicio de cuidados paliativos, pero nunca está de más, el público se renueva, dicen en el espectáculo, nunca está de más repasar un poquito. ¿En qué consiste y quiénes integran el grupo del servicio de cuidados paliativos del Hospital Zonal de Esquel? Bueno, como vos bien dijiste en la introducción, los cuidados paliativos en principio son un derecho que tenemos todas las personas y se inscriben al derecho al alivio, ¿no? Uh-huh. Son cuidados que están orientados a las personas y que están transcurriendo una enfermedad crónica y limitante para la vida. Para los cuidados paliativos es tan importante el abordaje de la persona que está en esta situación como su entorno significativo, que puede ser la familia, amigos, allegados. El fin es atender a sus necesidades, digamos que tienen las personas, con una visión integral, uh-huh. Es decir, necesidades psicológicas, emocionales, espirituales, físicas, sociales, culturales, todo lo que hace a un individuo, ¿no? Que en definitiva ha sido parte de su vida hasta ese momento también, ¿verdad? Exactamente. Bien. ¿Y cómo es desde la parte del acompañamiento terapéutico ustedes están trabajando? Entremos a tu disciplina, por ejemplo. ¿Qué es lo que se aporta? Lo que se intenta, el acompañamiento terapéutico trabaja mucho en equipo, digamos, tiene esa solidez. Por lo tanto, yo me encargo mucho en el funcionamiento de nuestro equipo. Nosotras somos seis profesionales, hay tres médicas dentro del equipo de cuidados paliativos, hay una filósofa, Celeste, que es enfermera, y bueno, yo soy la acompañante terapéutica, me encargo mucho en la organización del equipo, ¿no? Y también, obviamente, intervengo con los pacientes. Nosotras siempre decimos que intentamos, más allá de nuestras profesiones, intentamos siempre que los pacientes no se den cuenta en realidad de qué se encarga cada una. Todas intentamos hacer siempre lo mismo, digamos, que todas estemos al tanto de que yo pueda hacer una corrección con las medicaciones y no necesariamente que esté la médica presente, o que pueda hacer alguna intervención que está aplicada solamente desde enfermería, digamos, que todas podamos hacer nuestras intervenciones, que no solamente la filósofa pueda hacer la orientación espiritual, sino que todas podamos tener las herramientas, porque los pacientes los atendemos entre todas. Si las seis sabemos la cantidad de pacientes que tenemos y qué persona, qué estábamos trabajando con cada persona. Claro. No, es muy importante el trabajo en equipo. Ahora, yo entiendo que esto me marcó una frase, ¿no?, que decía recién Celeste, hablamos Celeste Ábalos, que es enfermera, pero entiendo que esto estaba enmarcado en toda la filosofía que tiene el grupo, ¿no? Que es el derecho al alivio. No lo había pensado nunca de esa manera yo, ¿no? Digamos, uno tiene el derecho. Hay una frase que dice, no, uno viene acá para ser feliz. Bueno, pero ¿sabes qué? Cuando no te va bien, incluso cuando no te va bien, incluso cuando estás en una enfermedad terminal,
tenés derecho al alivio. Ahora, ese alivio no solamente ante el dolor, ¿no? Quiero decir, el dolor físico que puede producir una enfermedad. Entiendo el alivio en un ámbito también más grande, ¿puede ser? Exactamente. Por eso mismo es importante que hayan distintas disciplinas dentro de este equipo. Digo, supongo, qué sé yo, lo que algunos que creen en el, tienen alguna religión, algo estilo, el dolor del alma, en la psicología, la angustia de pronto de saber que, bueno, todos sabemos que alguna vez nos vamos a morir, pero empezás a ver tu final mucho más próximo, ¿no? Y eso debe generar muchas cosas. ¿Cómo viven ustedes? ¿Cómo, de dónde sacan ustedes, solo desde lo profesional tienen el respaldo, o de dónde sacan elementos para sostener eso en cada uno de los pacientes y ustedes como personas? En principio, cada una de las personas que conformamos el equipo de paliativos, es decir, somos profesionales de la salud pública y tenemos una misión en general, es decir, no es solo inherente al cuidado paliativo, sino que tiene que ver con la visión que tiene cada profesional sanitario, ¿no? De poder ver a la persona en su totalidad, es decir, en nuestro caso, en los cuidados paliativos, tenemos como un ejercicio más inmediato porque estamos justamente trabajando con esta cohorte de pacientes que están afectados por la muerte inminente, ¿sí? Uh-huh. O por la idea de, o por enfermedades que limitan su vida. Entonces, las estrategias que, como bien decía Graciela, se elaboran en equipo y de manera interdisciplinaria van apuntadas a eso. Cada ser humano, todos nosotros estamos atravesados por esta dimensión espiritual, emocional, física, por lo tanto la entidad dolorosa, por ejemplo el dolor, está atravesada también por esas dimensiones. Entonces el dolor en sí mismo no puede ser solamente físico, sino que también tiene este abanico de otros condimentos, otras cosas que lo hacen y lo conforman. Y por lo tanto hay que abordarlo con el fin de disminuir el sufrimiento. El sufrimiento es algo que podemos hablar un montón acerca del sufrimiento, pero no se puede de alguna manera erradicar, sino que lo que apuntamos es a aliviar lo mayor posible. Sí, estamos hablando por eso de algo de paliar y no de curar o resolver. Exactamente. ¿No? Sí, sí. Y este es un desafío muy trascendental porque la medicina, como está planteada actualmente, hay una fuerte tendencia en la curación, ¿no? Como que todo se cura y la verdad es que no es así. Las personas en la realidad estamos padeciendo de enfermedades crónicas. Entonces no necesitamos una medicina que apunte a la curación, sino al acompañamiento y sobre todo enfatizando en el cuidado. Sí, en el cuidado y el acompañamiento. Son dos cuestiones muy importantes que tienen que prevalecer no solo en los cuidados paliativos, sino en todas las especialidades médicas, en la medicina en general. Eso es muy claro, ¿no? Yo creo que además, a ver, yo he tenido personalmente la experiencia de conocer familias y muy allegadas a mí, y esto a veces uno a mí no me gusta mucho por ahí personalizar las cuestiones, pero en experiencias tan intransferibles como la que ustedes comparten con familias, que en este caso es muy difícil que no conozco dos casos iguales. De todos los casos que conozco, no conozco dos casos iguales. Entonces, a mí lo que más me quedó, no solamente haber conocido el trayecto, el camino que hace el paciente, en este caso, hasta sus últimos momentos, junto con el equipo del Servicio de Cuidados Paliativos, sino también el camino que hace la familia, cosa que me pareció quizás hasta más relevante, garantizar la calidad de vida de la persona, pero una vez que esta persona, que ocurre el deceso, hay todo un rédito que tiene la familia en base al trabajo que ustedes realizaron. ¿A qué se apunta con la familia en este caso, Graciela? Y nosotros siempre decimos que a la familia también hay que cuidarla, para que pueda brindar un buen cuidado. ¿Sí? El objetivo es justamente educar y acompañar en este transitar que le propone la enfermedad al paciente, pero también a la familia, porque se ven afectados por ese dolor,
por ese sufrimiento y por esa y por ese camino que está transitando el paciente. Claro. Entonces siempre apuntamos a cuidarlo, mediante reuniones familiares intentamos establecer estrategias de cuidado, pero también de escucha, ¿no? ¿Qué nos está devolviendo esa familia? ¿Qué es lo que está viviendo y cómo lo está viviendo? Uh-huh. Y acompañarlos desde ahí, ¿no? Claro, porque es diferente el caso que puede ser de un abuelo, de una mamá, de un papá, de un hijo, de un hermano, deben ser situaciones muy diferentes las que se viven, ¿no? Entiendo yo, dígame si me equivoco, sí, cada uno es una experiencia distinta, exacto, ¿no? En este abordaje hablábamos de, hay una filósofa en este caso que entiendo que tiene que ver, vos lo mencionaste, sí, desde el punto de vista de, bueno, abordar desde lo espiritual. No todo el mundo cree en la misma, tiene la misma fe, y aquellos que no tienen fe en una religiosidad, por ahí tienen alguna filosofía de vida, en todo caso. Este trabajo que ella hace apunta justamente a este tipo de cosas, de cómo lo mantenemos, cómo lo contenemos y abordamos desde estas cuestiones. Sí, hay que decirlo, el hombre es un hombre espiritual, más allá de las creencias, ¿no? ¿Cómo es ese trabajo? Me interesa también. Nuestra filósofa es Gabriela de Marchi, uh-huh, y voy a intentar responder. Sí, no, entiendo que ella podría estar acá, pero sí, les agradezco a ustedes una síntesis en base a la experiencia que tienen trabajando con ella. Sí, lo que hace Gabriela es una orientación filosófica, es uh-huh, decir, está orientada justamente a esto, a abordar las necesidades espirituales que tenemos como personas a la hora de estar en un proceso de aceptación de una situación nueva en nuestra vida. Que, por ejemplo, en las personas que tienen una enfermedad tan compleja como el cáncer, en algún punto, desde que es diagnosticada, la vida comienza a tomar otro sentido, ¿no? Entonces, lo que sucede ahí es necesario. En algunos casos, no en todos, pero la realidad es que en la mayoría hay siempre algún conflicto, pero bueno, es necesario acompañar desde ese punto, ¿no? Y como vos bien dijiste, no, lo espiritual muchas veces está ligado con lo religioso, pero sí, claro, no es solamente, exacto, eso. Y ¿sí? Me quedo con una también frase, están tirando frases que para mí darían todo un programa, ¿no? Pero es claro, la aceptación de una situación nueva. Yo cuando dijiste aceptación dije, bueno, aceptación de la muerte. Vos dijiste aceptación de una situación nueva. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Cómo desarrollamos eso? No estamos solamente aceptando la muerte, estamos aceptando el tránsito. ¿Cómo es eso? A ver. Exactamente, porque además nosotros no nos dedicamos, digamos, nosotros tenemos pacientes oncológicos, uh-huh, que tienen una enfermedad avanzada y por lo tanto están transitando, digamos, su final de vida. Pero también tenemos aquellos pacientes oncológicos crónicos, ¿sí? Es decir, que han pasado años y siguen, digamos, transitando con este fantasma que es el cáncer. A muchos a eso le genera mucho cimbronazo, por lo tanto es necesario que la filósofa los acompañe y el equipo los acompañe a transitar estas enfermedades crónicas, ¿no? El sobrevivir a esta enfermedad y a vivir, cómo vivimos, ¿no? Entonces, esto es necesario acompañarlo. Entiendo que sin este acompañamiento muchas personas podrían, por ejemplo, teniendo una perspectiva de vida de varios años, porque de pronto el cáncer lo acompaña, pero no, uh-huh, es terminal, o decididamente terminal en esa etapa, pero viviendo en un estado de angustia y depresión constante. O sea que este acompañamiento puede también ayudarle a que los años que tenga por delante sean de mejor calidad. Exactamente, y puedan ser vividos, no solamente siempre pensar en el sobrevivir, uh-huh, sino en el vivir, uh-huh, el día a día. ¿Solo pacientes con enfermedades que pueden hacer peligrar su vida, quiero decir, tiene otro término, digo, para no decir terminales, digo, solo pacientes así abordan a ustedes del servicio de cuidados paliativos? Sí, tenemos, o sea, nuestra gran población están, digamos, son pacientes con enfermedades oncológicas, uh-huh, en sus distintos estadios, ¿no? Pero también tenemos un consultorio que surge de la demanda de personas que necesitan un abordaje integral de sus síntomas. En este caso, que es el consultorio de dolor, que le llamamos nosotras, donde abordamos este síntoma como con diferentes causas, no solamente una enfermedad oncológica, sino también puede ser de deficiencia de órgano o con alguna secuela que ha quedado la persona, que bueno, el dolor viene a acompañarla en el resto de su vida, digamos. Uh-huh.
Graciela, ¿qué te llevó a vos como profesional de la compañía de terapéutica a tomar el camino de el servicio de cuidados paliativos? Y justo lo charlaba el otro día con un compañero nuevo que ingresó al servicio, está haciendo su rotación. Yo le comentaba que cuando empecé mis prácticas, nadie quería entrar al servicio de oncología. Era como algo que asustaba, ¿no? Y ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Entonces empecé mis prácticas en el servicio de oncología. En el medio conocí a la doctora Pérez Rienzi, que es quien comienza con este servicio. Y acá estamos. ¿Sigue siendo Elía Pérez Rienzi a cargo del servicio? Del servicio de cuidados paliativos, sí. Uh-huh. Sí, sí. Y en tu caso, Celeste, como enfermera, de pronto decidiste, bueno, voy a ocupar este espacio, voy a transitar este camino, voy a aceptar esta situación nueva también, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué te llevó a eso? Porque justamente lo que te comentaba, hay una tendencia de en cómo se plantea la salud actualmente, que a mí, en lo personal, no le encontraba el sentido a mi profesión, a lo que yo elegí, es decir, cómo puedo ayudar a una persona, es decir, ¿no?, en una situación de acompañamiento. Como estaba planteado en ese momento, a mí, la verdad, estuve, de hecho, un conflicto muy importante, quería dejar... Y bueno, surge esta posibilidad de formarme en algo que me llamaba mucho la atención, que era el acompañar desde otro lugar. Bueno. El trabajo en equipo. Y el trabajo, ¿cómo?, en equipo. Trabajo en equipo. Sobre todo el trabajo en equipo, exactamente. Sí. Eso es algo que me motiva mucho. Y el compartir también otra manera de otro abordaje distinto. Uh-huh. Es eso. Bueno, se nos va el tiempo. Seguramente vamos a tener muchas ocasiones de poder charlar esto con otras y me gustaría mucho poder ir alternando las distintas disciplinas que integran el equipo de ustedes, pero me parecía notable también visibilizarlo, saber que este servicio existe en términos de asistencia pública de salud. Es un equipo, es un servicio del Hospital Zonal de Esquel, y que de ese modo se está brindando esta atención de manera, entiendo, gratuita, en tanto aquellas personas que tienen obra social, supongo que quizás esto está cubierto, ¿no? Pero digo, es parte de la salud pública. Es parte de la salud pública, exactamente. Bien. ¿Dónde puede dirigirse la persona o la familia de una persona que se considere puede estar necesitando del servicio de cuidados paliativos? Bueno, nosotros estamos, el consultorio de cuidados paliativos, que depende del Hospital Zonal Esquel, está en este momento en una casa del barrio 133 Viviendas. Bien. Que es la casa número 2. Bien. Estas personas que atienden ustedes, algunas están internadas en el hospital, otras hacen también una atención domiciliaria, ¿no? Exactamente. O sea, en este lugar donde ustedes están no es que reciben y tienen internado a nadie. No. O en el hospital o... O en el domicilio de las personas. Bien. ¿Cuántas personas hoy están siendo más dentro del servicio, no trabajando, sino son atendidas por el servicio aproximadamente? ¿Tiene una idea? Y mira, pacientes oncológicos siempre rondan entre 40 a 50. Las internaciones domiciliarias, por una cuestión de la cantidad de profesionales que somos, son un tope de 10, digamos, 10 personas internadas en domicilio. Y después de dolor, no te podría decir, porque son, no sé, tenemos más de 200, 300 con seguridad, porque son de Trelew, Comodoro, Córdoba, digamos. Ajá. Porque como estamos también haciendo... Ya estamos pasados de hora, pero le voy a pedir al director un segundito más. Me hablas de pacientes oncológicos y después pacientes de terapia del dolor. Sí. ¿De qué estamos hablando como patologías cuando son del dolor, por ejemplo? Y fibromialgias. Artritis reumatoidea. Que no son terminales necesariamente. No, como intenté explicarte. No, perfecto, porque no había consultado por el ejemplo, lo hago ahora en este caso. O sea, hay un montón de otras patologías, enfermedades, que no son terminales, pero que sí producen un deterioro en la calidad de vida, vía el dolor, por ejemplo, que también son abordadas por ustedes. Eso también es interesante tenerlo en cuenta, porque a mí se me había pasado por alto, les agradezco que me lo aclaren nuevamente. Y quería agregar algo que nos estábamos olvidando, que también incorporamos una de las terapias complementarias más importantes,
que se llama acupuntura en nuestros pacientes. Acupuntura. Acupuntura. Nosotras también tenemos este espacio para las personas. Bien, bueno, eso es importante. Y están también trabajando con cannabis medicinal en algunos casos, ¿no? Estamos haciendo asesoramiento de las personas que quieren llevar a cabo una terapia complementaria como el cannabis medicinal. Bueno, perfecto. Porque me parece importantísimo esto, ¿no? Conocer que están las vías abiertas justamente para poder derivar todo lo que sea posible de mejorar la calidad de vida en estos casos tan singulares como lo que ustedes manejan. Ahora sí, chicas, Graciela, Celeste, muchísimas gracias por venir esta noche. Gracias, estos minutos nos han invitado, ¿sí? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata el cuidado paliativo? Esa era la pregunta que yo me hacía estas últimas horas y tuve la fortuna de que vinieran a nuestros estudios dos personas que integran el servicio de cuidados paliativos del Hospital Zonal de Esquel, un excelente equipo. Lo digo hasta con agradecimiento personal por lo que han hecho por muchas familias que conozco y que de alguna manera me parece que merecen este reconocimiento público también. Y hago extensivo o me hago cargo del agradecimiento de estas familias que me han transmitido muchas veces y me han hablado maravillas de este equipo. Por lo tanto, el dolor, la angustia ante esta nueva situación que es afrontar la muerte, que alguna vez todos la vamos a afrontar, pero no estamos dispuestos a aceptarlo, bueno, todo esto tiene no una solución, tiene una forma de acompañamiento, una forma de vivir esos minutos. No sabemos cuándo va a llegar, todos los minutos nuestros son los últimos, ¿sí? Esperemos que cada uno sea, por lo menos la inteligencia de vivirlo con la mayor dignidad posible, que es la mayor calidad de vida. Nosotros nos encontramos el próximo martes a partir de las 21 con más temas que nos interesan y a veces que no nos interesan porque no los conocemos. Y a partir de tratarlos aquí, por ahí vuelven a interesarlos. Que tengan buena semana, gracias.